¿Cómo están todos? Buenas noches. Por favor, vamos a esperar unos minutos para poder dar inicio a nuestra clase del día de hoy. ¿Qué dirá? ¿Cómo estás? Buenas noches. Le voy a decir a Berna cuando ingrese que tendría el enlace. Ella todavía me acaba de escribir y va a demorar en ingresar. Entonces, una vez que ella se conecte, le pido por favor que comparta el enlace del grupo. Profesora, buenas noches. Profesora, soy Victoria. Le hice llegar un correo por bandeja de entrada. ¿Lo podría ver, por favor? ¿Me podrías comentar por aquí sobre qué más o menos trata o es personal? No, era sobre el link para el Drive, para un Drive que mandó crear con el código de estudiante. ¿Ya lo has creado? Sí, le envía por Ah, correo ya porque lo has apuntado por aquí. sí, por favor, que lo tenga en consideración. Ya, está bien, no te preocupes, justo lo Gracias. acabo de revisar. Ya, no te hay problema si es que mañana no pueden ingresar. Lógicamente se entiende que a las recuperaciones no pueden ingresar todos por cuestiones laborales, porque de repente tengan otra asignatura, ¿no? Yo por mi parte pienso abordar el contenido teórico en la primera parte y de ahí las actividades las voy a dejar para terminar la tarea, ¿no? Pero igual voy a estar conectada por si ustedes tienen o tienen Disculpe, a mí no se le entiende muy bien. Les decía que mañana que tenemos la recuperación, voy a trabajar la parte teórica. Me voy a dedicar a las PPTs y las actividades que sean grupales y todo eso, se las voy a dejar como tarea para que tengan un plazo para poder presentar. Así es que les voy a pedir que por favor si cumplan la actividad de la semana, ¿no? Si no pueden ingresar, es entendible. Jessica, por favor, dime. Profesora, buenas noches.
profesora, disculpe la tarea de último que tuvimos en la clase este, grupal, que mencionó que teníamos que enviar el portafolio por un drive, si no me equivoco. No lo puse, sí hice mi aporte todo y me imagino que todos mis compañeros también llegaron a enviar a su portafolio. Creo que la única que no pude enviar fui yo por el tema de que desconozco todavía y recién estoy acomodando al aplicativo. Justo le había mencionado a la delegada para que le diera conocimiento a usted, pero no sé si la habría hecho llegar. O sea, Jessica, lo que ha sucedido es que no has enviado el trabajo de la semana pasada. No le llegué a enviar. Porque no lo tenía descargado lo del contra. Había mencionado a la delegada que podría decirle a usted que podría habilitarlo para poder enviar, pero recién acomodando más que todo el aplicativo del portafolio. A ver, lo que podrías hacer es, no puedo habilitarlo, pero puedes mandarlo por bandeja de entrada, ¿no? Por ahí lo podrías enviar, pero eso lo has debido de enviar la semana pasada. Disculpe, profesora, no lo escuché. Ah, lo podrías enviar por bandeja de entrada, pero de preferencia tendrías que enviarlo, o sea, cuando se les asigna el trabajo o la tarea, ¿no? Es decir, si has tenido el inconveniente hoy día, como fecha máxima me lo has podido enviar el fin de semana, ¿no? Y no esperar que pase tanto tiempo. Y por eso le llegué a comunicar a la delegada para que lo podría avisar a usted y me diera la forma de cómo poderle enviar la tarea. Por bandeja de entrada, por ahí es la mejor forma de hacer el envío. Ya pasaron muchas veces, entonces lo voy a enviar. Perfecto, entonces vamos a iniciar, por favor, con nuestra actividad. Un segundito, por favor. Mientras iniciamos. Me van a indicar, por favor, si es que se llega a visualizar mi pantalla. ¿Ya lo pueden ver? ¿Ya lo logran visualizar, por favor? Sí, sí se ve. Perfecto, entonces. Estamos viendo semana 4. Y en esta semana 4 nos toca ver las áreas de mi vida y la satisfacción que tenemos o que hemos venido desarrollando en cada una de estas áreas, ¿no? A ver, para poder romper el hielo entre nosotros, me gustaría que me puedan compartir qué logro han tenido en la semana, ya sea a nivel académico, personal o en el trabajo. A ver, por favor, Fanny. Buenas noches, Miss. Bueno, el logro que tuve es que pude finalmente cocinar, ser chef. Ese es un logro que la semana pasada logré, pues, ¿no? Más que todo. Muy bien, excelente, Fanny. ¿Otro más? ¿Qué logro tuvo en la semana? ¿Cuál fue su logro? Ya Fanny nos comentó. De repente alguno pudo, no sé, gastar menos en pasajes, o se movilizó en combi.
Yo, profesora, no sé si sea un logro, pero creo que es una meta que estoy empezando, por la cual hace muchos años que me ponía un pretexto de escudo. O sea, más que todo me ponía un pretexto por el motivo de que lo dejaba a un lado y lo que quería estudiar. Y hoy por hoy lo que logro que estoy empezando es comienzo a estudiar en la carrera que me gusta, que es la carrera de psicología. Ya, muy bien. A ver, ¿alguien más? A ver, ¿pueden escribir por el chat? ¿Cuáles han sido sus logros, por favor? Profesor, a mí me gustaría compartir. Claro que sí. Bueno, en mi trabajo, nosotros trabajamos en base a metas, ¿no? Tenemos ciertos porcentajes en los cuales debemos cumplir semanalmente. Y bueno, resulta que yo me cambié de horario, el equipo que estoy, sus resultados no son tan eficaces que digamos. Y bueno, yo vengo de un equipo que era bastante competitivo. Y bueno, lo que esta semana me han hecho recalcar es que puede ayudar a otros compañeros míos, ¿no?, que puedan llegar a las mismas metas que yo estoy llegando, para que el equipo pueda levantarse poco a poco. Muy bien, entonces ser un poco más competitivos. Muy bien, cada uno de nosotros, cada semana, cada día tiene un logro significativo. Y en base a eso, podemos reforzar o tener muchas cosas. Ahí tenemos un ejemplo en el cual nos menciona y nos dice, hoy logré que me acepten en un proyecto de trabajo importante, ¿no? Por ejemplo, en esta semana, mi logro es haber leído un libro. Ese es el logro que yo tuve, ¿no? Muchas gracias a todos los que han participado y a los que no, por favor, es bueno que participen. En este curso se valora mucho la participación del estudiante. Vamos a ir recordando los temas. Así es que me gustaría que por favor me comenten qué temas o qué vimos la clase pasada. ¿Qué temas vimos? A ver, por favor. Sobre los servicios universitarios. Los servicios que la universidad nos brindaba, ¿no? ¿Y cuáles son estos servicios que tenemos? Becas. Becas. ¿Qué más podemos tener? Tenemos becas. ¿Qué más podemos tener? El servicio de salud también. Servicio de salud. ¿Y si es que quiero trabajar, me dan soporte o no? Sí. Una bolsa de trabajo. Una bolsa laboral. Una bolsa laboral, ¿no es cierto? ¿Y si me quiero ir a otro país a seguir estudiando? También. Hay convalidaciones. Hay convalidaciones, hay movilidades estudiantiles, ¿no? La semana pasada justamente hemos visto todos aquellos servicios que la universidad nos brinda, ¿no? Y que nosotros podemos decidir si queremos optar por alguno de ellos. Entonces tenemos que ver que tenemos esta amplia gama de posibilidades, ¿no? Ahora, para esta semana, muy bien, Fabi, la convalidación también. Para esta semana tenemos como temario las áreas de unidad y la satisfacción con ellas. Ese es el tema de esta semana. ¿Cuál es el logro de nuestra sesión? El logro es que al finalizar, el estudiante pueda identificar las áreas de su vida y la satisfacción en ellas.
Para eso vamos a elaborar una rueda de la vida. Por favor, me gustaría que me dicen, no que me digan, pero ¿qué es lo que podemos visualizar en esa imagen? Creo que es un auto de carrera. Sí, un auto deportivo. Pues. Ya, es un auto deportivo. Y competencia. Es un auto de competencia. Entonces vemos ahí un auto de competencia, ¿no? Un auto de carrera. ¿Y qué ocurriría si una de las llantas de este auto se baja? Se me encuentra cuando se pone la llanta. Ya no va a correr. ¿Una desventaja en la carrera? Tendría desventajas en la carrera, ¿no? ¿Por qué? Porque no va a poder correr. No va a poder participar en la carrera y posiblemente podría hasta perder. Hoy día nosotros vamos a conocer la rueda de la vida. ¿Y qué quieres decir o qué quiere ser esta rueda, no? La rueda de la vida es nuestra vida. Y en nuestra vida nosotros giramos en base a múltiples áreas, ¿no? O sea, nuestra vida está marcada por muchas áreas. Tenemos el área de la familia, tenemos el área de los amigos, tenemos, por ejemplo, la relación sentimental, tenemos el área de la salud, ¿no? Y si nos ponemos a pensar en esto, por ejemplo, la familia viene a ser aquel espacio en el cual tú compartes, interactúas, tienes vivencias con los otros integrantes, ¿no? En la familia tú puedes preguntarte, por ejemplo, cómo está tu relación con tu familia, si es que pasas tiempo con ellos, si es que compartes diversas actividades. ¿Ustedes pasan tiempo con tu familia? ¿Pasan tiempo ahí con vuestra familia? En mi caso no. En mi caso tampoco, porque yo vivo lejos de mis papás aproximadamente unos 5 años. Entonces, como que 2 veces al año voy a visitarlos, ¿no? La mayor parte del tiempo estoy con mis hermanas nada más. Entonces, sí es complicado los que tenemos una relación muy cercana de padres e hijos. Es complicado estar lejos, ¿no? Pero por temas de trabajo y estudio, pues no queda de otra. Pero en mi caso, sí, yo veo a mis papás 2 veces por año. Y bueno, en algunas ocasiones, nada más 1 vez al año. No los ves siempre. Sí, es difícil, pero pues. Como dicen, es lo que toca, ¿no? Claro, es lo que nos ha tocado vivir. Así es. Sí. ¿Y hay alguno de ustedes que tenga una relación más cercana? Sí, tú sí tienes una buena relación. Bueno, yo tengo la suerte de... Incluso sus hermanos, los hermanos de papás y todo eso. Así es, ¿no? O sea, hay personas que, por ejemplo, de repente tienen la suerte de vivir en la misma ciudad que sus familias, tienen la suerte de poder compartir con ellas, de generar, ¿no? Y sobre todo tener un tiempo para poder interactuar. En cambio, otros por motivos laborales, por motivos de estudio, tenemos que estar en otra ciudad y estamos un poquito alejados de ellos, ¿no? Ahora, los amigos. Los amigos vienen a ser este componente social, ¿no? Son ese grupo de personas que nos reconfortan, que nos dan su apoyo,
que siempre están con nosotros en las buenas, sobre todo en las malas, ¿no? Nuestros amigos son personas a las que podemos recurrir y siempre vamos a encontrar un soporte, un abrazo. ¿Con quién, por ejemplo, pasar, distraerte, hablar de tus intereses, de tus gustos? Y en los amigos nosotros tendríamos que preguntarnos si es que mantenemos una buena relación con ellos y si es que de repente pasamos tiempo con ellos, ¿no? Yo, por ejemplo, les contaría, yo en mi vida social, básicamente no tengo mucho tiempo para verme con mis amigas. Sin embargo, las veces que hablamos, pues es muy reconfortante saber que a pesar de la distancia, que a pesar del poco tiempo, ¿no? Que ahora compartimos porque, bueno, nos ha tocado el nuevo rol de la maternidad, pues es diferente. Por otro lado, otra dimensión o otra área que tenemos es la relación sentimental. Y compartir una relación sentimental, pues es compartir un grado mayor de intimidad, ¿no? Es una persona por la cual no solamente te puedes sentir atraído por el físico, sino te sientes atraído por todo, ¿no? Por realmente por cómo piensa, por cómo actúa, por cómo habla, ¿no? Es guardar un alto sentimiento de admiración, de respeto hacia esta persona. Y en la parte sentimental, en nuestra rueda de la vida, nosotros podríamos preguntarnos cómo es que esta relación, si es que tenemos, se mantiene, ¿no? Si ustedes disfrutan del tiempo que pasan con esta persona, si es que disfrutan quizá el tiempo estando solos, o por el contrario, si es que han visto necesario tener una relación. ¿Alguno de ustedes ya está en alguna relación formal? Burros infieles hay, profesora. ¿Sí? Todos los hombres mienten. Sí, te apoyo. Todos los hombres mienten, sí. Ahí me gustaría acotar algo, Miss, ahí, en esa parte, si me permite. Dime. No, con respecto a la pregunta que acabo de hacer y con los comentarios que hacen los compañeros de que todos son infieles, yo creo que mucho más allá de eso es, depende. Por ejemplo, como dicen, no todas las mujeres son iguales, pero no todos los hombres son iguales. Eso quiere decir que también depende de cómo veas a la persona y en el tiempo que vas conociendo te vas dando cuenta del tipo de persona que es. Porque no necesariamente todos somos infieles o todas son infieles, como mencionaban por ahí. Entonces, es como decir 50-50, ni los hombres ni las mujeres. Más claro, depende del tipo de persona con la que estés y con la que te juntes. O sea, tampoco hay que decir, no, es que todos los hombres son infieles, no, es que todas las mujeres son infieles. Entonces, como hay que tener en consideración eso antes de cómo poder decir eso, ¿no? Pero respeto la opinión de lo que el resto de compañeros opinan sobre eso, ¿no? Así es, lo mejor de todo es que nosotros no debemos generalizar, porque no todos son así, ¿no? Miss, diciendo algo solo estamos bromeando, creo que mi compañero también está bromeando, realmente no opino así, sería una opinión tan vaga y muy, ¿qué opine así? Claro, ahorita lo estamos claro, haciendo. Claro, es una broma, broma, compañera. Ahorita estamos en realidad no, compañero. Bueno, profesora, en mi caso, sí, yo, bueno, tengo mi pareja, ya convivimos buen tiempo, así como también de enamorados en su momento. Y sí, lo que puedo decir es que sí tengo una muy buena relación por la cual me apoya, me motiva, me incentiva para poder, digamos, no dejar las cosas como dice ahí, sino al contrario, es
dándome ese aliento, decirle que tú puedes, de que ambos tenemos que estar de la mano en todos los aspectos, y no me puedo quejar en la vida de que sí estoy con una persona que valora a la persona que tiene al lado, así como yo valoro a la persona como es. Como todo, como toda relación que veo yo, ¿no? En sus altos y bajos. Pero así es como dice, así es en una relación, ¿no? Saber pasar todas esas dificultades, tanto como felicidad, tristeza. Y como dice, a la final es que lleves una muy bonita relación a base de respeto, ¿no? Y confianza sobre todo. Fundamentalmente eso, ¿no? Para mí el respeto es clave en cualquier relación. Es un punto sumamente importante. Otra área que tenemos en nuestra vida es la salud. Y, por ejemplo, siempre nos hemos preocupado por cuidar la salud física, ¿no? Que si te duele la garganta, que si de repente tienes algún problema en la dentadura, vas a un odontólogo, que si de repente tienes, no sé, tu respiración muy agitada, buscas a un neumólogo. Pero a veces hemos dejado la salud mental, ¿no? Entonces, no solamente es cuidarnos a nivel físico, sino también a nivel emocional. Y aquí yo quisiera preguntarles si en estos últimos meses ustedes se han enfermado. ¿Últimos meses, Miss, o este mes? En este mes, de repente. Yo, Miss, pero físicamente no, pero estaba con el tema de la ansiedad, pero medicada. Estoy tomando pastillas, un tratamiento de 6 meses. O sea, ¿te has estresado o algo así? Sí. El doctor, el médico con el que fui a la clínica, me detectó que tenía ansiedad. No fuerte, pero que se podía controlar con los medicamentos. Claro. Por un tema de estrés laboral. El estrés, ay sí, Alfredo, el dichoso estrés es lo que ahora la Organización Mundial de la Salud refiere que las causas de muerte por estrés es la segunda causa de muerte a nivel del mundo. Primero están los problemas del corazón y luego está el estrés, que es lo que ahora y termina matando a mucha gente. Por ejemplo, otro espacio de nuestra vida, otra área que nosotros tenemos es esta que estamos justamente llevando a cabo ahora, ¿no? Que son los estudios. Para muchos, de repente, de los que están aquí hoy día, es vuestra segunda carrera. Para otros, de repente, es la primera, pero se dedicaron a trabajar durante mucho tiempo, ¿no? Y en esta parte de los estudios, nosotros tenemos que preguntarnos cómo es que realmente nos va, si están logrando sus metas académicas, si están logrando los objetivos que se habían ido trazando, ¿no? De repente esta parte académica o estos estudios también los están estresando, pero nosotros tenemos que aprender a sobreponernos y a sobrellevar esta situación, ¿no? Otra dimensión, otra área que nos acompaña es el trabajo. Y aquí podríamos hacernos muchas preguntas, ¿no? Si es que realmente nos sentimos felices en el lugar donde trabajamos. Si es que este espacio donde pasamos gran cantidad de horas nos satisface. O queremos preguntarnos también si es que manejamos buenas relaciones con nuestros compañeros. ¿Cómo se sienten ustedes en su trabajo? Disculpe, Miss, ¿cómo nos sentimos en nuestro trabajo? Ay, Miss, yo quiero renunciar ya, pero aún no puedo. Es estresante todo el ambiente estos últimos meses. O sea, ¿estás estresado? Sí, mayormente por mi jefe. Estos jefes son terribles. ¿Alguien que se sienta a gusto de repente, que se sienta feliz?
Te diga, he conseguido Sorry. Trabajo. Perfecto. ¿Cómo estás? Yo. Buenas noches. Yo me siento muy a gusto en mi trabajo porque, bueno, en este caso los jefes que tenemos y el ambiente laboral es bastante tranquilo. O sea, cada uno está en su PC, nos evalúa nuestros indicadores a través del sistema y de acuerdo a cómo vamos avanzando, estamos tranquilos. No hay presión en eso. O sea, tienes un jefe muy bueno. Sí, tenemos en parte dos jefes y ambos jefes son muy buenos. Saben ayudarnos, saben cómo dirigirnos, saben cómo apoyar y todo eso. Ah, excelente. Mira, esto es fundamental, ¿no? El hecho de que tú puedas tener a alguien que te brinde este tipo de soporte y tranquilidad sobre todo. Acá creo que sí vamos a tener problemas. La economía. Muchos esperamos fin de mes para cobrar, pero es como si el sueldo se desapareciera entre los dedos. Y aquí podemos también realizarnos muchas preguntas, ¿no? Si es que tenemos muy buena organización con el dinero. Creo que respecto a eso, que cuando uno recibe su sueldo, bueno, en mi caso es que cada vez que me pagan, al día siguiente, yo ya estoy comprando cualquier cosa innecesaria que veo y se me va el dinero sin ver nada. Ah, tú eres de las compras innecesarias. Sí, exactamente. De la que vas a Dollar City, tú no sabes qué comprar. Yo, de verdad, sí, es que se va el dinero en una sola vez. Así es, pues, así es. En mi caso, profesora, creo que en estos meses, en vez de comprar cosas, digamos, como zapatillas, ropa u otras cosas necesariamente que se debería de utilizar el dinero y ahorrar, creo que me la he pasado en comer. Y con contarle que en este mes, digamos, de mi tarjeta de crédito, me ha salido como 1.500 solamente de este mes de pura comida que he estado comprando en la calle. O sea, has comido como millonaria. Como millonaria y a los finales he tenido que prestarme en pocas palabras para poder cancelar de la tarjeta y no tener problemas más adelante con la tarjeta. Y creo que desde que he visto eso, como que ya me tengo que limitar, ¿no?, en algunas cosas. Como dice, un día comer como rico, otro día como pobre. Como pobre, muy bien. Has comido a lo Georgina, estado algunos días. Creo que sí. Lo que de repente te falta es un cristiano para que haga el pago correspondiente de esta tarjeta. Eso es lo que nos faltaría, ¿no? Pero la economía realmente es media complicada y el saber organizar el dinero es algo muy importante, ¿no? Por ejemplo, tenemos que saber manejar nuestro presupuesto. Pero la vida en su día a día es bastante curiosa porque, por ejemplo, tú ganas en un inicio 1.000 soles, pero esos 1.000 soles te alcanzan para vivir bien. De pronto consigues un mejor trabajo y ya no ganas 1.000, ganas 1.500. Y es como que tu estilo de vida cambia, ¿no? Porque tienes 500 soles más. Y te das cuenta que, ¿cómo has hecho para vivir con esos 1.000? Y te preguntas, oye, ¿cómo podía yo sobrevivir con ese dinero? Entonces, cada vez mientras más ganas, más deudas generas, más cosas tienes y la economía se vuelve así, ¿no? Otro espacio en nuestra vida es el desarrollo personal. Y aquí nosotros tenemos que ver y evaluar si es que realmente estamos cumpliendo con nuestras metas, si es que estamos cumpliendo con nuestros sueños, con nuestras aspiraciones, ¿no? No todo es trabajar. También hay que dedicarnos un tiempo para nosotros, para engreírnos, para descansar, para viajar, para conocer nuevos lugares, ¿no? ¿Cómo les va con esto a ustedes? ¿Viajan? ¿Pasean? En mi caso, a mí yo no viajo. No hago tanto gasto.
No. Yo tampoco. Yo ahorro no. Viajar así. Uh-huh. No, o sea, sí viajo, pero solo a mi casa, 2 veces al año, una vez. No tan seguido. ¿Se me escucha? No, se le escucha a mí ahora. Ahora sí. Ah, claro, por ejemplo, así como vuestra compañera, ¿alguno de ustedes le dedica tiempo así, por ejemplo, ir al spa, engreírse? Ah, mira, Claudia tiene un propósito. Sí, esa es inversión. Bueno, en el caso de las mujeres, creo que es una propia inversión, ¿no? Por eso ahorro también, para invertir, ganar más. Claro. Porque si uno guarda la plata, a mí no camina, no. Sí, pero eso siento, bueno, en nuestro caso de las chicas, pues lo hacemos porque nos gusta, ¿no? Es no mayor, necesariamente, ¿no? Sí, no necesariamente lo vemos como algo que perdemos dinero, sino es una inversión en nosotros mismos. Muy bien. Si, por ejemplo, ustedes llevan a cabo todas estas preguntas, se van a poder dar cuenta que hay áreas en las que tienen mayor satisfacción y que hay otras áreas que les gustaría mejorar. Y es por eso que vamos a realizar nuestra rueda de la vida. Y esta rueda nos va a permitir poder conocer cada una de las áreas. Les voy a explicar. Primero, ¿qué es lo que tienen que hacer para que luego ustedes lo puedan ejecutar? ¿Sí? No se le está escuchando bien, Miss. ¿Ahora se me escucha mejor o no? Espérenme un ratito, por favor. Voy a organizar. A ver, un segundo. ¿Ahora me escuchan? ¿Se me escucha mejor? Sí, Miss. Sí. Ya, por favor, quiero que esta parte ustedes me escuchen para que luego lo puedan ejecutar. ¿Ya? Entonces, aquí préstenme atención. Lo que ustedes van a hacer es van a sacar una hoja con un lápiz y lapicero. Si trabajas en computadora, también vale. Es en el recurso que ustedes tengan. Justamente en el centro de esta hoja van a dibujar un círculo, así como ven en la imagen. Dibujas este círculo y haces un punto en la parte del medio. Exactamente al medio de tu círculo. Haces un puntito. Luego divides a tu círculo en cuatro. Lo divides en cuatro. ¿O quieren hacerlo conmigo para que vayamos avanzando? Sí, ya lo estoy haciendo. ¿Ya? Perfecto. Saquen una hojita, utilicen el Word, el recurso que ustedes tengan ahorita a la mano. Pueden trabajarlo en el Word, pueden trabajarlo en una hojita, pueden trabajarlo en vuestro cuaderno. Cuando ya tengan la hoja y el lapicero, me dicen listo y pasamos al siguiente punto. Sí, Miss. ¿Ya está? Listo. Perfecto. Sí. Pasamos al siguiente punto, que es hacer un círculo. Profesora, no se le escucha. No me avisan. No, estoy esperando que me avisen. Están haciendo el círculo. Cuando tengan el círculo listo, me avisan. Por eso estoy calladita. Ya está. ¿Ya está? Ya, perfecto. Ahora,
hagan un punto en el centro del círculo. Listo. ¿Ya? Ya. Luego, quiero que tracen líneas en forma de cruz. Cuando lo tengan listo, por favor, me hablan, me avisan para pasar a la siguiente PPT. Ya está. Listo, Miss. ¿Está? A ver, espérenme un segundito, por favor. Ahora, de lo que hemos dividido eso, hagan cuadrantes como una pizza, así como ven aquí. Cuando lo tengan así la pizza, me avisan, por favor. Ya está, Miss. Listo, Miss. ¿Listo? Entonces ya saben, de la cruz han sacado cuadrantes y nos ha quedado como una pizza. Ahora quiero que en cada cuadrante ubiquen un área de vuestras vidas. Familia, amigos, relación sentimental, estudios, trabajo, desarrollo personal, economía y salud. Por favor, anoten cada uno de esos en un espacio y cuando lo tengan listo, me avisan, por favor. Cuando ya tengan esa información, me dicen listo, profe, y pasamos a lo siguiente. Ya está, Miss. ¿Ya lo tienen? Un rato, Miss. Ya, está bien, yo espero. Ya saben, ¿eh? Tiene que ir amigos, relación sentimental, estudios, trabajo, desarrollo personal, economía, salud y familia.